mostrarles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos, quiero mostrarles este. Bueno, vamos a comenzar. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro. Hoy voy a hacer un ritual que me encanta porque es muy fácil, es económico, es sencillo porque los materiales que vas a necesitar son muy fáciles de conseguir. Yo pienso que todo el mundo lo tiene en su casa. En la magia este ritual es muy conocido por muchos brujos, por muchas brujas, así como muchos rituales también que muchos brujos usamos desde hace varios años y que también nuestros antepasados pues nos los enseñaron, ¿no? Así que este es uno de los rituales que muchos brujos han practicado y que, bueno, es muy casero aparte. Cuando más lo necesitas es, pues como dice su nombre, es un endulce. Lo necesitas cuando quieres endulzar a una persona que, por ejemplo, está enojada, la persona está anda muy irritada, no cede ante nada, está muy a la defensiva. Entonces ahí es donde nosotros realizamos este tipo de rituales para poder amansar a la gente, para poderla tranquilizar así, rápido, rápido, así en cuestión de un día, dos días, ese endulzamiento te empieza a dar resultados. Y bueno, voy a decir ahorita los materiales que voy a necesitar, que son muy pocos. Es un bol, puedes usar también un recipiente o un plato hondo, más o menos de este tamaño. Vean, es más o menos el tamaño de mi mano. Y necesitamos la fotografía de las personas. Muchos brujos y muchas brujas usan los nombres. Yo la verdad es que lo he hecho de las dos formas. Y no sé, me gusta más y siento que me da más resultados cuando utilizamos la fotografía. Pero ya es opcional de cada persona cómo lo quiera hacer. Yo solamente digo y ustedes ya verán cómo lo hacen. La fotografía de las personas a endulzar, que puede ser la pareja. Pueden ser dos hermanos, dos primos, dos amigos, el papá, el hijo, la mamá y la hija, no sé, familiares. No, nada más esto es para parejas. Esto es para endulzar a cualquier persona que esté molesta, indiferente, chocante, negativa contra nosotros. Con esto lo vamos a endulzar y así poder hacer las paces, que si la persona ya te quiere terminar, ya se quiere ir, está muy enojada por algún problema que tuvieron, o que si tu hermano no te habla porque, no sé, pasó algo y no se habla ni está molesto, bueno, pues este es un endulzamiento que necesitas y que lo puedes hacer. Este endulzamiento se viene haciendo desde muchos años atrás por muchos brujos y brujas y es muy efectivo. Y yo se los voy a compartir para que ustedes también se ayuden, así como muchos nos hemos ayudado de este ritual, también que ustedes se ayuden con esto. Así que bueno, vamos a comenzar amigos. Un bol de cristal. Incienso primero para depurar el ambiente, armonizar el ambiente. Vamos a necesitar tres velas. Va a ser rosita, va a ser rojo y va a ser blanco. Vamos a necesitar miel, miel pura de abeja, canela en polvo. La fotografía de las personas, déjenme tapar porque no quiero que se vean aquí las personas que voy a trabajar. Pero aquí está la foto de las personas que voy a trabajar. Aquí vamos a endulzar a dos mujeres que necesitan bajar un coraje fuerte que tuvieron y que por eso no se hablan. Les voy a ayudar a bajarles ese coraje que traen para que puedan hacer las paces y su relación de amigas siga adelante y que no por un coraje se pierda la amistad de muchos años. También vamos a necesitar manzanilla. Fíjense muy bien, hay personas que veo que lo hacen con sobrecitos de té de manzanilla. Yo la verdad es que siempre he preferido mis plantas frescas, mis plantas recién casi arrancadas, ¿no? De la tierra. Si tú no puedes hacer eso, pues ponle sobrecitos de té de manzanilla, pero yo en lo personal lo voy a hacer con manzanilla fresca recién cortada. Aquí la tengo. Yo siempre tengo muchas plantas frescas y en este caso, bueno, pues aquí la tengo.
Vamos a usar lo que son las flores de la manzanilla. Acuérdense, amigos, que la manzanilla sirve para tranquilizar, para amansar. Y también vamos a necesitar azúcar. Así que bueno, manos a la obra, porque hoy tengo varios trabajos que hacer. Pero bueno, quise grabarlo porque muchas personas me han pedido trabajos para reconciliarse con algún ser querido, un familiar o con la pareja. Y bueno, pues aquí está Zafiro siempre compartiéndoles, ayudándolos para que salgan adelante con todos sus problemas. Al fondo del bol vamos a poner la fotografía de estas personas. Voy a poner aquí mi mano porque no quiero que se vean sus datos. Obviamente, ya saben que los trabajos conmigo son con absoluta discreción. Vamos a tapar la fotografía con azúcar. ¿Ven? La foto quedó abajo. En la fotografía le vamos a poner el nombre a cada persona atrás. En la parte de atrás le vamos a poner el nombre y su fecha de nacimiento a cada persona. Ahora le vamos a poner canela en polvo. También puedes poner canela en rama, ¿eh? No hay problema. Y le vamos a poner miel pura, miel de abeja. Generosamente, por favor. Acuérdense que se trata de endulzar, así que no hay que escatimar. Claro está que. Claro está que el incienso se prende antes. Fíjense las florecillas que voy a sacar yo. Ahorita se las voy a enseñar. Aquí están las florecillas. Si se van las flores con todo y las ramas, es bueno porque parte de la planta, que es la manzanilla, pues como es fresca, viene con todo y todo, tanto la flor como sus ramas, como sus hojas. A mí siempre me ha gustado utilizar la manzanilla fresca. Me gusta ponerle sus flores. Me gusta ponerle ramitas. Ramitas que la misma manzanilla tiene. Espero que puedan ver cómo estoy haciendo una camita de flores de manzanilla. Traté de ponerles justamente la pantalla en donde ustedes puedan ver cómo estoy tapando todo con florecitas de manzanilla. Es bien fácil, amigos, este ritual, y saben que siempre, siempre, siempre da resultado este ritual. Con este la persona inmediatamente le da el bajón a su coraje. Como decimos aquí en México, de volada. Le bajan sus dos rayitas a su coraje. De volada se les viene abajo ese coraje, esa amoína que traían contra nosotros. Y fíjense, amigos, que este ritual lo pueden hacer ustedes 2 o 3 veces a la semana, dependiendo cómo esté la situación. Y yo les aseguro que ese coraje se baja porque se baja. Y les va a ayudar mucho a la reconciliación. Así, así es como queda. Ahorita les voy a enfocar un poquito más. Chéquenle. Así es como queda. Así. Y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho.
hacer ese ritual cuando es de día, aunque no tiene horario, ustedes lo pueden hacer también en la noche. Si por ejemplo en la noche tienen más tiempo de hacer esto, pues en la noche lo hacen. Ahora sí viene el ingrediente estrella, que viene siendo el hielo. Fíjense amigos que así como el hielo enfría una bebida, enfría tu refresco, tu agua o qué sé yo, ¿no? Así, de esa misma forma, va a enfriar el coraje de esa persona. Esto es lo principal que debemos poner en este endulzamiento, la foto, el azúcar, la canela, la miel y la manzanilla. Encima le vamos a poner los hielos para que el hielo enfríe ese enojo, pero al momento de que lo enfríe también tome dulzura. Por eso hemos puesto toda esta dulzura en este tazón, para que se enfríe el enojo con dulzura y la persona venga, la persona se acerque y la persona se reconcilie, que se le baje el coraje. No solo que se le baje, sino también la estamos endulzando al mismo tiempo. Voy a traer los hielos para que vean cómo va aquí dentro de. Ahora sí, ya tengo aquí el hielo. Son trozos de hielo. Y esos los vamos a ir poniendo aquí. Así, justamente así, justamente así, así tiene que quedar. Ustedes ven muy indefenso este ritual, pero este ritual ha sido hecho por muchos brujos y brujas desde la antigüedad y ha sido muy eficaz para bajar corajes, enojos, indiferencias entre personas, entre parejas, entre amigos, entre hermanos, entre familiares. Si ustedes están pasando por una situación así, no duden en hacer este ritual. Una vez que ya está así, vamos a frotarnos las manos, como siempre lo hago en todos mis videos, porque aquí tenemos la fuente de la energía en este punto. Vamos a generar calor y vamos a pedir fulano. Ven, reconcíliate conmigo. Ven, dulce. Ya no estés enojado. Todo lo que tú quieras lo pides y lo dejas allí a que se quede por un ladito con las velas que les dije al principio, que son color blanco, rosa y rojo. Igualmente, con una sola vela es más que suficiente. Si tienes las tres, qué bueno. Y si no, con una sola vela, ya sea la blanca o una rosa o una roja, está bien. Este sí lo vamos a dejar. Vamos a dejar la luz encendida y lo vamos a dejar toda la noche. Si lo haces en el día, como yo que lo estoy haciendo en el día, porque a mí me gusta hacerlo en el día, voy a dejarlo que se deshaga durante el día. Y lo voy a dejar que repose toda la noche también y hasta el siguiente día, o sea, hasta las 24 horas, es cuando ya lo puedo desechar. En mi caso, yo lo desecho todo, 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 bueno, menos el tazón, pero todo lo demás lo desecho, pero no me gusta tirarlo a la basura. Nunca lo tiro a la basura cuando son trabajos de dulzura, de abrecaminos, no me gusta tirarlo a la basura, voy y lo tiro a la naturaleza, en alguna maceta o en mi mismo jardín que tengo muchas plantas, muchos árboles, ahí es donde lo desecho. Tú puedes ir a un bosque, a un parque, a un lugar de naturaleza y ahí lo desechas. Y si no, pues en una maceta de tu casa, ahí pones todos los restos. Y listo, la persona tiene que ablandarse. Este lo puedes hacer por decir 3 veces a lo mucho a la semana. No necesitas más porque es muy efectivo. 3 veces a la semana lo puedes hacer. Incluso lo puedes hacer cuando tú quieras, cuando lo necesites. A veces que nos enojamos con un familiar o algo y si lo necesitas, pues lo haces, no hay ningún problema. Siempre que lo necesites puedes hacerlo. Para esto no necesitas ni luna, ni día, ni horario. Fíjense qué fácil.
súper fácil y no se van a andar quebrando la cabeza con las fases lunares ni con los horarios. Así que bueno, amigos, es todo por hoy. Espero que lo hagan. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Ya listas las protecciones. Tengo de diferentes tamaños, diseños y colores. A petición de todos ustedes, por aquí traigo una variedad para que ustedes puedan escoger la medalla que más les guste para protegerse de envidias, de brujería, de hechicería, de enemigos, de malos pensamientos, malas voluntades, salaciones y en fin, todo lo que tenga que ver con dañarte física, espiritual y emocionalmente. Estos talismanes te protegen contra todo lo que te pueda dañar, lo que te pueda perjudicar. Y bueno, quiero que vean más o menos cuáles son los diseños que hay aquí. Ustedes pueden ver que hay una gran variedad y quiero mostrarles así rápidamente.